Hello, good evening. Can you hear me? Hello. Can you hear me? Good evening, miss. Hello, miss. How's everything over there? Well, we're going to start now. First of all, I'm going to start sharing my screen. Please let me know if you're able to see it. ¿Están viendo mi pantalla? Yes, miss. Yes. Perfect. Bien, como están observando ahorita, así va el avance del grupo hasta el momento. Bastante bien. Si usted ya completó la unidad 1, perfecto, porque al menos dicha unidad ya debería estar completa a la fecha. Si usted aún no completa la unidad 1, entonces ahí debemos trabajar un poquitito más, ¿verdad? Ahora bien, hoy vamos a estar moviéndonos de una vez a lo que es nuestra presentación PowerPoint. El contenido es muy similar al de la clase anterior y me disculpo de que no les he enviado lo que es la presentación PowerPoint anterior, pero he tenido ciertos problemas técnicos por acá. Pero hoy se las voy a estar enviando ambas al terminar tutoría. Para hoy nosotros tenemos los modales, pero en voz pasiva. Recordemos que los verbos modales nosotros los vamos a trabajar en cualquier tiempo. Eso ya está claro desde el momento en que ustedes empezaron a estudiar modales. Pero vuelvo y se los repito, ¿verdad? Los verbos modales van a entrar en trabajo, en ejecución, en el tiempo que usted quiera trabajarlos. We have a short definition. ¿Por qué? Porque obviamente si ya trabajamos los modales, pero nunca se ha mencionado con respecto a la voz pasiva, ya que la voz pasiva la hemos empezado a estudiar hace poco tiempo. We have a short definition there and it says to express various degrees of possibilities, probability and obligation. In the passive. O sea, el uso sigue siendo lo mismo. Posibilidad, probabilidad u obligación, pero de forma pasiva, o sea, enfocándonos en el objeto y no en el sujeto. We can use all the modals will, must, have to, can, could, may, might, need, should, with be in the past participle. ¿Cómo así? Recordemos de que nosotros conocemos a este punto el verbo to be desglosándolo con el am, is, are, el was, were y el will. Pero en este caso nosotros vamos a trabajar ese verbo be, ya que el verbo be en forma nata, por así decirlo, infinitiva también existe, sigue siendo ser o estar. El uso más común o la interpretación más común a español siempre va a ser ser. I want to be, she must be, you should be, I could be, I can be, and so on. Y como estamos trabajando voz pasiva, recordemos que para la voz pasiva debemos emplear el verbo en lo que es el pasado participio, en su forma pasado participio. Ahora bien, tenemos estructura para afirmación y negación. We have the short structure there and it says object plus modal, not if you will be talking in negative. Ojo, ese not que está en paréntesis, está siendo mencionado solo si usted va a estar trabajando o haciendo mención de dicho tiempo en forma negativa. De lo contrario, pues obviamente lo vamos a omitir. Entonces dice object plus modal plus not plus be. Ese be es parte, o sea, es el to be, pero es parte de la estructura. Nunca va a cambiar
y no va a estar derivado. O sea, no va a estar con el am, is, are, no va a estar con el was, were, no va a estar con el will. Va a estar be en forma neta, por así decirlo. Luego tenemos past participle and the subject. A este punto debe recordar que todo lo anterior usted lo vino trabajando primero con el sujeto y luego el resto. Ahora el sujeto es lo último de lo que se habla porque nos enfocamos en dicho objeto. Okay? We have some examples there. And there they said the homework must be done at time by all the group. ¿El qué va a ser hecho? La tarea. ¿Por quién? Por el grupo. Then another example, but in this case we have a negative sample. The house will not be built by us. O sea, la casa no será construida por nosotros. Another example that we have in this part, it says, the tickets could not be bought online. No podrán ser comprados en línea. ¿El qué no va a ser comprado? Los tickets. Obviamente, ahí tenemos un no agent, porque no estamos agregando el sujeto, pero obviamente si dice que los tickets no van a ser comprados o no serán comprados, ¿por quién? ¿Por mí o por nosotros? Cualquiera de esos dos pronombres aplica en esa oración, pero en ese caso no lo mencionamos, por eso se denomina con voz pasiva, without agent, que anteriormente ustedes ya habían visto esa parte, cuando omitíamos el sujeto. Another example, it says, the activity should be finished tomorrow. ¿El qué tiene que terminar? La actividad. ¿Cuándo? Mañana. Then we have question. Remember that in this part, we can start with the modal or we can start with a WH question. Aquí ya depende. Todo lo que usted vaya viendo en estructura, entre paréntesis, es opcional. ¿Por qué? Porque son las maneras de cómo nosotros podemos hacer dichas preguntas. Iniciando con el verbo modal que nosotros queramos o con una WH question y luego tener nuestro modal. Ahí es decisión de cada quien. We have WH question plus modal plus subject plus be and past participle. Examples that we have are, should we be played another song? ¿Deberíamos nosotros tocar otra canción? Why have to Richard and Mary begun? ¿Por qué tuvieron o por qué han tenido Richard y Mary que haberse ido? Then we have clauses, noun clauses. Antes de continuar, ¿qué es una clause? ¿Alguien recuerda qué es una clause? What is a clause? Recuerdo que esa fue exactamente la última clase de la parte A del curso, de este intermedio. Don't you remember? Okay, a clause is a sentence. It's another way to name the sentences. But in this case, we have noun clauses. And we have the definition. Noun clauses are subordinated or dependent clauses. ¿Cómo así? Independiente o independiente. Perdón, dependiente o independiente. Pero en este caso dice que las noun clauses son subordinadas o dependent. O sea que siempre van a ir después de la acción principal. No pueden ser tomadas por sí solas porque son subordinadas o dependientes. Entonces dice, continuando, that are used as a noun, to use them we make use of some conjunctions.
The conjunctions are words that join the noun clauses with its independent clause. ¿Qué, cómo así? Dice que vamos a empezar a usar conjunciones. En pocas palabras, en español así sería conjunciones o palabras claves para conectar idea 1 con idea 2. En este punto, una noun clause debe ser unida con una independent clause mediante un conector. Esos conectores podrían ser that, que es el más común, which, que aplicamos para objeto, para persona, who, que se aplica solo para persona, whom, que es para persona, igual el whose, pero ¿cuál es la variante? Que whose está hablando de posesión, denotando de quién es algo. What, en general, if, que sería una condicionante, whether, lo mismo, when, where, why, or the ever ending. Ahora bien, si se fijan en esas conexiones, en esas linking words, o conocidas gramaticalmente como conjunctions, tenemos todas las WH palabras, o sea, todas esas WH words, todas esas formas de cómo nosotros podemos aplicar dichas palabras para preguntar algo a alguien. Pero en este caso nosotros también podemos estar usándolas para conectar una idea con la otra. Then, at the bottom of the presentation, we have what is a clause. A clause is a sentence that at least must contain a subject and a verb. Siempre mantenga en mente eso. ¿Qué es una clause? Pues una clause es la oración que al menos contiene un sujeto y contiene un verbo. ¿Estamos claros hasta el momento o hay alguna duda? Hola, hola. Yo ando perdida hoy, mis perdón. Creo que tengo que repasar la clase anterior y no. Okay, no, pero hay problema. Voy a estar prestando más atención y voy a buscar también ese tema. Okay, gracias, miss. Perfecto, miss. Bien, continuamos. Uy, me pasé mucho. ¿Y dónde está la otra? Bien, tenemos estructura y tenemos las conjunctions. Si se fijan, ahí dice main clause, o sea, oración principal, y noun clause, que sería la oración secundaria o la oración que depende de la primera. Y en rojito tenemos la conjunction, o sea, la palabra que está uniendo ambas oraciones. Aquí yo ya no voy a empezar a explicar estructura, porque con toda la estructura que hemos venido estudiando, entonces hoy ya empezamos a trabajar otra parte. Dice, they don't know. ¿Qué no saben ellos? To do, what to do with Chris. ¿Qué es lo que no saben? ¿Qué hacer con Chris? I wonder, yo me pregunto. ¿El qué me pregunto? Where my book is. ¿Dónde está mi libro? Do you know el qué? ¿Sabes tú si Cameron is at home? ¿Sabes si Cameron está en casa? Can you tell me which is my classroom? ¿Puedes decirme cuál es mi salón de clases? She doesn't know how to help me. Ella no sabe cómo ayudarme. Then, my mom is there. Whenever I need her. Si se fijan, ahí tenemos otra expresión, whenever. Cuando sea que yo la necesito. ¿Y por qué tenemos ese whenever? Porque aquí claramente decía,
or the ever ending. Cuando nosotros le agregamos ese ever a cualquiera de las W questions, cambiamos. Porque yo digo whoever, quien sea. Whenever, cuando sea. Wherever, donde sea. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros tenemos whenever. O sea, mi mamá está ahí cuando sea que yo la necesito. Ahora bien, tenemos otro tipo de oración, de clause, but in this case, we have adverbial clauses. Another definition, and it says, is that is used to talk about the action or event mentioned in the main clause. An adverbial clause is a group of words that plays the role of an adverb. O sea, la oración adverbial, por así decirlo, es la que está definiendo o está aclarando cómo se lleva dicha acción. We can use an adverbial clause to explain an action to say when it happens or how long it lasts. Conjunctions used with adverbial clauses are because, when, if, so that, as soon as, while, before, until, unless, and although. Esas serían nuestras palabras que van a estar uniendo punto A con punto B. Y acá tenemos ejemplos. Siempre lo mismo. Oración principal, la conjunction y la oración adverbial. O sea, la que va describiendo cómo es que se llevó la acción en la oración principal. We went to home because we were pretty tired. Fuimos a casa, ¿por qué? Porque estábamos bastante cansados. She came to visit us when or while we were leaving home. O sea, ella vino a visitarnos cuando o mientras nosotros nos estábamos yendo de casa. I'll pay you as soon as I have the money. Yo te pagaré tan pronto yo tenga el dinero, o cambiándolo porque también puede tener otro orden. As soon as I have the money, I'll pay you. O sea, tan pronto yo tenga el dinero, te pagaré. They are going to have a date. Ellos van a tener una cita o ellos tendrán una cita unless. A no ser, they work late. Ellos trabajen hasta tarde. I will fix my car tomorrow. Yo repararé mi auto mañana if I have enough time. Si tengo suficiente tiempo. Ahora bien, si se fijan, la presentación es bastante corta, pero tenemos varios subtemas muy relacionados entre sí, pero pueden llegar a ser confusos. Yo voy a compartir con ustedes dicha presentación PowerPoint, ¿ok? Si usted tiene alguna duda, usted puede hacérmelo saber, me puede escribir y yo con gusto le voy a ayudar. No sé si a este momento tienen alguna pregunta. No questions. Miss, dígame. ¿Cuál es el nombre para estos últimos? ¿Clauses? Sí. Las oraciones dependientes, en pocas palabras. ¿Son las que están describiendo o dependiendo de la principal? De la principal, sí. Uh-huh. Okay. Gracias. Ok. Bien. Ahora cambiamos un poquito la dinámica. Yo pregunté si tenía... Bueno, yo dije o di la opción de usted preguntar. Usted no me preguntó, entonces ahora yo le voy a preguntar a ustedes para terminar con una pequeña práctica de speaking. A excepción de Juan, que tengo entendido que anda muy mal de salud, los demás creo de que sí los tengo disponibles. Entonces vamos a empezar con Jocelyn. Jocelyn, are you here?
Yes. Okay, Jocelyn, good evening. I want to ask you something. How was your day? What did you do during this day? Okay, in this day, I have a hard day because I work from 6 a.m. to 6 p.m. Oh my God, 12 hours? Yeah, but I did extra hours. Yeah. So you are just finishing your work, or you end your work until 4 p.m. Yeah. Oh, I get it. Okay, and what else? Tell me something else that you did during the day against work. In my work, I do fabrics. Oh, uh-huh. And I have to check in the fabrics about mistake or anything defect. Oh, okay. Okay, pretty good. Thank you, Jocelyn. And I want to ask something else. When is your day off? Is Sunday? When? Sorry? Is it Sunday? Oh, Friday. Sunday. Just Sunday? Yes. Saturday and Sunday, but sometimes I go Saturday, but oh, is our extra hours. Yeah. Oh, okay, I get it. Okay, good. Thanks, Jocelyn, for your participation. Okay. Let's see, someone else. Blanca, are you here? Hello. No, Blanca, you aren't available. Okay, let's see. Jamilet, are you able to talk right now? Yes. Okay, the same question, Jamilet. What do you do during this day? My day is in the work. Office is the 7 a.m. At 6 p.m. From 8 to 6, you're working. Yes. Okay, and what kind of activities do you do in your work? My activities is purchase order in the supply chain. And the company is agriculture. And the machines agriculture only. Okay, Jamilet, and when is your day off? Repeat, please. When is your day off? Your free day in your work.
Ah, okay. And the free day is, and the word is the ¿Cuándo es su día libre en su trabajo? Is Sunday and Sunday for no Saturday only. Just Saturday? Yes. You work on Sunday? Yes. Oh, okay. I get it. Okay, thank you, Yamilet. Thanks. Sí, bueno, Blanca no está disponible, creo, y Juan igual está mal de salud. Entonces, creo que nos vamos a estar quedando por acá, al menos por ahora. Recuerden que nos vamos a estar conectando el día jueves, siempre 7:30 con el mismo link. Ahorita en unos minutos les voy a compartir las dos presentaciones PowerPoint para que ustedes las revisen. Solo recordarles, por favor, trabajarme plataforma. Si usted está trabajando aún la unidad 5, necesito empiece a trabajar un poquitito más, ya que recuerden que ustedes finalizan el curso el 11. Entonces, cabal, de mañana en 8 estaremos terminando lo que es el curso. Así es de que necesito, ¿verdad?, que me vayan trabajando un poquitito más rápido. Y pues sería todo. Igual, por favor, sé que los temas que estamos viendo ahorita ustedes los pueden ver confusos o complicados. No lo son. Solamente es lo mismo que usted ya vio, solo que ya con otros nombres, ya siendo un poquito más completos, no solo una idea, sino conectando ideas. Revisen dichas estructuras y si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden hacérmelo saber. Sería todo de mi parte por esta noche. Gracias por haberse conectado y nos vemos el próximo jueves. Good night, everyone. Good night.